Amigos, ¿cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida aquí a mi canal, a vuestro canal. Hoy, 17 de enero, lunes 17 de enero, estoy feliz de poder volver a veros todos juntos con la energía maravillosa que tenemos ya como una gran familia, los 135.000 suscriptores de este canal. Bueno, como dice el título de este vídeo, hoy vengo a proponeros, a enseñaros varias fórmulas, varios ejercicios para trabajar con el talismán más poderoso que existe, el tetragrammaton. Este es el que yo suelo llevar, el que yo llevo colgado, que es de plata, ¿de acuerdo? El tetragrammaton. Aunque alguna vez he hablado de él, y en mi libro, El libro secreto de Merlín, hablo de él, y en los cursos que he dado de magia también hablo de él, pero me doy cuenta que sigue siendo un símbolo muy desconocido y que además muchos que además dicen practicar magia y metafísica, me doy cuenta que no conocen todos los caminos o todas las cosas que se pueden hacer con el tetragrammaton y que muchos no saben utilizarlo adecuadamente. Por ello, hoy te pido que prestes mucha atención porque voy a hablar con detalle de este poderosísimo talismán. Bueno, empezaré diciendo, hablando de una realidad que no se puede negar y todos los que trabajamos en metafísica y espiritualidad lo sabemos. Y es que hay una lucha eterna desde hace miles de años del mal contra el bien. Llámalo Satanás, llámalo oscuro, llámalo como tú quieras, pero hay una realidad que si existe Dios, si existen los ángeles y los seres de luz, también existen los llamados demonios o seres oscuros. Es esa lucha en la que estamos todos los que queremos trabajar en la luz, es esa lucha en la que debemos ir con escudos y espadas. Es decir, una persona, sobre todo los que trabajamos con metafísica y espiritualidad, una persona que no se proteja puede tener muchísimos problemas de mucho tipo. Puede que te hagan magia negra o brujería, pero también puede que solo por el odio o envidia que te profesen otras personas, eso ya puede causarte problemas. Si te sientes muy cansado, sin razón alguna, si tienes enfermedades que no acaban de encontrar los médicos explicación de que siempre estés enfermo, si estás siempre con depresión, ansiedad, sin chispa, si has perdido esa chispa por vivir, si estás siempre con problemas con todo el mundo, si te están siempre calumniando o vejando, si estás siempre con problemas de dinero, de deudas, si además has recibido ataques demoníacos o sientes que en tu casa hay seres oscuros o tu empresa o tu local, tu negocio no funciona, puede ser alguno de los muchos síntomas de que el mal te está atacando. Hay muchos talismanes y muchas formas de protegerse, obviamente, pero en mi larga experiencia como mago Wicca de más de 40 años, el tetragrammaton es el símbolo más poderoso, pero hay que conocerlo bien y saber cómo trabajar con él. Bien, bueno, decir que el tetragrammaton se compone de una estrella de 5 puntas, como veis, que representa al hombre con los brazos estirados y las piernas abiertas, mirando al cielo, pidiendo la protección de Dios. Pero si le damos la vuelta, el significado es totalmente distinto, porque se convierte en el chivo. Este símbolo sería el símbolo satánico del chivo que representa al diablo. ¿De acuerdo? Por tanto, siempre que trabajemos con el tetragrammaton, debemos llevarlo así, derecho. ¿De acuerdo? Tetragrammaton es la forma de invocar el poder que hay detrás del nombre de Dios que nadie sabe. Porque en la Biblia, en los rollos auténticos que están en hebreo y arameo,
aparece unas 7.000 veces unas consonantes, Y, H, W, H, pero no hay vocales. Por tanto, como no hay vocales, no sabemos cuál es el nombre real de Dios. Pero sí sabemos que Dios es todopoderoso y es el alfa y el omega. Por ello, cuando invocamos Tetragrammaton, estamos invocando con respeto el poder que hay detrás de ese nombre innombrable, ¿vale? Por tanto, obviamente, es el símbolo más poderoso de invocación a Dios. Algunos han querido relacionar el Tetragrammaton con la adoración al diablo. Mucha gente piensa que los que llevamos el Tetragrammaton adoramos al diablo o somos de alguna secta satánica. No, no. Llevar este símbolo significa que estás queriendo pedir la protección del universo, de Dios, de la fuente. Pero es importante saber algunas cosas de cómo trabajar con él. Yo recomiendo llevar siempre uno colgado, como lo llevo yo hace tantos años, o incluso en anillo. Lo que pasa es que en anillo le estás descubierto, la gente lo suele tocar, y es mejor llevarlo colgado, como lo llevo yo, siempre guardado. Porque llevarlo cargado y limpio, que ahora explicar esto, te protege a ti. Pero también hay que tener este símbolo en tu casa, que ahora hablamos. Bien, empezamos. Debes llevar uno, si es posible, en Amazon, en eBay, en el Mercado Libre, en muchos sitios puedes encontrarlo. Hay que tratar que sea de plata o, si es posible, de oro. Lo que pasa es que de oro ya es muy caro. De plata puede costar unos 25-30 dólares. De oro puede costar 200 o 300 dólares, depende de los quilates de oro. Mejor de plata, porque si es de otro metal se va a oxidar, se va a volver negro y entonces el símbolo que vamos a traer es el de la oscuridad. Una vez que tengas tu Tetragrammaton, debes limpiarlo porque ha pasado por muchas manos, ¿de acuerdo? Y una vez que lo limpies, debes cargarlo. Puedes limpiarlo con un péndulo hebreo, pones encima el péndulo hebreo con una etiqueta adecuada. Yo suelo emplear la de el Redentor, que tiene el nombre de Dios, oculto, el poder del nombre de Dios. Puedes limpiarlo poniéndolo en un vaso de agua toda la noche, agua con sal, le echas una cucharada de sal, y puedes limpiarlo también poniéndolo en un cuenco tibetano, golpeándolo varias veces, y el sonido del cuenco tibetano también puede limpiarlo. Bien, y para activarlo, pues puedes hacer algún pequeño ritual. Si tienes un altar con una vela, las velas siempre tienen que estar presentes. Yo siempre tengo velas en mi casa. No hay un día ni un sitio en mi casa que no haya velas. Aquí estoy en mi despacho, siempre tengo una vela. En la entrada de mi casa hay una vela. En todas las habitaciones de mi casa hay velas. Porque la vela es una forma de protección, porque estamos queriendo invocar la luz con la llama de las velas. Puedes hacer un pequeño altar si no lo tienes, y en ese pequeño altar coges tu Tetragrammaton, lo pasas por encima de las velas y del incienso o palo santo, lo pones en tu mano mirándolo fijamente, y puedes hacer una pequeña oración tal que: en el nombre de Yo soy el que soy, hoy te invoco, Padre, para que pongas tu energía y tu Espíritu Santo en este símbolo que te representa, para que puedas protegerme del mal. Amén. Por ejemplo, esta es una oración ejemplo. Puedes hacer otra similar. Después coges el símbolo del Tetragrammaton, lo pones entre tus dos manos, como si rezaras, y estás unos minutos sintiendo tu energía y la energía del Tetragrammaton. Yo ya la estoy sintiendo. Bien. Ya estaría limpio y activo, y te lo puedes colocar. Bien. Si alguien te lo toca o sientes que no estás protegido, eso se siente, presencias o que te sientes mal, puedes volver a limpiarlo y activarlo. Bien, este sería el protector para ti, para llevarlo tú y que no entre en tu aura, en nuestro cuerpo astral, esos ataques o esas influencias negativas. Pero tu casa también debe estar protegida y tu negocio. Para ello, como tengo yo mi puerta, que ahora os voy a enseñar, es importante tener
un símbolo del tetragramatón imprimido en color, ¿de acuerdo? Sobre todo en la puerta de entrada de tu casa y en las puertas principales y en las habitaciones de los niños, ¿vale? Entonces, tener un símbolo tetragramatón en cada habitación, en cada puerta, también le dice al oscuro o a los oscuros, aquí está la luz, no entras. También puedes invocar el poder del tetragramatón aunque no lo lleves o estés en un lugar donde no esté el símbolo. Invocar el mantra tetragramatón es poderosísimo. Ahora mismo, si eres alguno de los que está siendo atacado o tiene brujería, vamos a hacer una pequeña meditación para expulsar cualquier cosa mala que haya en ti. Vamos a recitar todos conmigo este mantra poderoso. Por favor, frota tus manos para cargarnos de energía. Ya explico muchas veces que nos frotamos las manos porque en las palmas de las manos tenemos puntos de acupuntura que al frotarlos activamos el ki, la energía universal. Bien, vamos a cerrar los ojos. Extendemos las manos con las palmas hacia afuera y cogemos mucho aire por la nariz y expulsamos lentamente por la boca. Y ahora repetimos lentamente conmigo. Repetir. Tetragrammaton. 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 Repite conmigo. En nombre de Yo soy el que soy y del tetragrammaton, expulso todo lo malo, todo lo oscuro, toda brujería, todo aquello que venga del mal, lo expulso de mi casa, de mi vida, de mi cuerpo. En nombre de Yo soy, hecho está. Amén. Juntamos las manos y sentimos la paz. Abrimos los ojos. Hacer esto en apariencia sencillo es poderosísimo. Estamos invocando el poder del tetragrammaton. Si no tienes un tetragrammaton o no lo tenías porque pensabas que estaba relacionado con el mal o con la brujería, deberías tenerlo, es algo muy bueno. Y sobre todo, el imprimir el símbolo tetragrammaton en color y tenerlo en cada puerta de tu casa, sobre todo en la de la entrada, por dentro, siempre por dentro. Una vez que empieces a trabajar con el tetragrammaton, tanto colgado, puesto en las puertas, como a invocar el mantra del tetragrammaton, vas a ver como cosas que estaban bloqueadas, enfermedades raras, problemas económicos y demás, se van a ir solucionando. Pruébalo y cuéntame, mándame un email o un WhatsApp, cuéntame cómo has sentido esta experiencia ahora y cuéntame, cuando ya empieces a trabajar con tetragrammaton, cómo se te van solucionando las cosas. Bueno, espero que os haya gustado esta propuesta de hoy, pero no quiero irme, no me quiero ir sin deciros dos cosas. Una, deciros que podéis entrar en mi web y podéis con las runas y con el tarot de Lenormand hacer una pregunta de algo que quieras resolver, ¿vale? albertolajas.com y buscas en las pestañas donde pone el tarot te responde y las runas, pregunta de las runas, ¿vale? También quiero que sepas que en mi página web he puesto varias melodías de música relajante en MP3 para que te puedas relajar y sin anuncios, como ocurre cuando escuchas música en YouTube. Es música MP3 variada. Y ayer lo último que he hecho es poner una selección de películas espirituales que sin duda te van a ir ayudando, te van a ayudar en tu búsqueda interior. Esta es una cosa. Y la segunda cosa, deciros y recordaros que soy terapeuta, estoy colegiado en la APEM, Asociación Profesional de Naturópatas Española, y también formo parte de la cooperativa de Unión de Terapeutas Españoles, y que, igual que llevo haciendo 20 años, 22 años atrás,
sigo pasando consultas. En febrero, marzo, tendré ya mi consulta física, por fin, en Bilbao, para la gente que quiera venir a mi consulta física, pero sigo teniendo y voy a seguir teniendo mi consulta virtual para atender todos los problemas emocionales, espirituales, energéticos, físicos, te puedas estar sufriendo con mi método, el método Eureka, del cual en breve, quizá mañana, hablaré y también escribiré un libro hablando de qué es el método Eureka, método de equilibrio total. Gracias, gracias, gracias. Y paz. Sed felices.